Prosigamos, let's go. Bueno, a limpiar a estos secretos. Dice que pedo.
más me sirve por aquí? ¿Hay más cerámica? Cerámica, el techo. Yo te necesito. Placa de armado. Que no veo más cerámica. Está bien. Para seguir con la historia, voy a hacer primero el robot. A mí mismo. Y otro metalcito. Me lo vaya. Thank you.
me estoy cargando con muchas cosas encima que no voy a usar. Bueno, a ver. Instalaciones tienen materiales que puedes solicitar para fabricar estructuras y equipo. Camino hacia donde sí. Aquí cerquita. Vamos a meterle metales y ya. Trae mucha cerámica. Trae metales, obvio.
Es que aún no se la voy a meter. Ingeniero. Joder, no sale ni. Esto no lo quería mamá. Dadas las circunstancias, creo que debe. Seguro. Quédate ahí afuera. Del Noel. Hagan un descansito y creo que me va a tocar ir por bastante cerámica. Creo que ya la vi. Creo que a veces se repite.
la ve. Pequeño viaje por materiales. Los paquetes de... Quería ir otra vez al laboratorio de mamá. Que hable con su hermana. Creo que es parte de la misión. No la marca, pero creo que es por ese lado.
Aunque es difícil que por acá hayan paquetes perdidos. Dice porque puso una escalera ahí para montarse el techo del... Vamos, andando. Se la acerqué un poquito para que me lo coja porque tengo las... paneles. Pero espérate que... Así ya. Es para subir allá arriba, ¿okay?
No, porque quiero matar CBs. Metía por acá. Quiero ir por ese tren. La puta me van a mandar. Thank you.
verdad que están muy duros. Ya como también intentarlo, pero la verdad están bastante duros. ¿Qué haces aquí, hermano? También moriste. Segunda vez que muero así. Es que hice un agujero negro. Espérate, es que sigue la pelea. Mírala. Sí. Gracias.
Mentira, esqueci ataque meio elétrico. Oh, que hijo de puta tan. No, amigo, no te he matado, no te he matado, no te he matado. Atención, Sam. Tu bebé entró en shock autotoxémico. Sin su aporte, tu otra vez ya no reaccionará a la CB, así que deberás tener más cuidado. Diríjete a una habitación privada si quieres restaurar la funcionalidad. Quería hacer una perfect, pero es que la tengo muy difícil. Los enfrentamientos me están costando demasiado. Aquí para que ¿acaso me dicen sí? Necesito ir al baño. Tan larga, vea. Explota la vejiga. Por este pinche paquete, pues. ¿Para qué quiero este paquete? Pero ya me está cerámica.
mira, ahora sí me marca. Ahorita no me quería marcar. Ahorita pasé y no me la marco. Ay, bueno. Apareció.
Anclaje MC. Drone. Por eso tiro ahí. Comenzando escaneo. Escaneando identificación. Verificando identificación. Listo. Armas detectadas. Todas las armas serán confiscadas hasta la salida. Carga verificada. Gracias. Ya se descarga. Bueno. Ojalá descargar. Yo creo que todos dos de rato no los pongo a descargar. Se va a cargar. Haciendo. Otro. Sí.
investigación necesaria. Tiene okay, ¿por qué? Es no compatible. Ese era mi problema. Siempre me sale. Porque había un truquito por ahí o algo. Que lo vi sin. Yo pensaba que. No, es por el operador. Como que Movistar no funciona, tiene que ser más claro. Oye, Sam. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. No, que no, que me aparece cambiar de operador. De norte ciudad. Bueno, me terminan a cargar estos. No, se va a caer, coche, no te caigas. Cuéntamelo todo, tú tienes materiales aquí. Era mat.
aquí. Esta es la buena conexión que puede hacer, sería. Haciendo ganas como de moverme en moto, lo tengo mucho más rápido. Que te dé algo bueno. Mucho paquetito. Perfecto. Mentito, porque solo los paquetes de entrega se pueden reparar, también se deberían de reparar los las herramientas y eso, pero bueno. Bueno, dice. Cierro. Espérate. Espérate que yo es donde mame. Y se me. Vamos.
Ah, ya recordé. Hay que ir donde mamá. Que uno la lleva. Perdón. Que se para pegar hoy. Ah, ahí estás. Eres todo. Cuídate allá. Gracias por tu contribución. ¿Pasó, Edgar? Bueno, Edgar. Parece que me va a tocar hacer otro. Parece que se desgasta. Cuando la hagan.
Siempre sopla. Esto es bastante bueno. Mejor que bien. Ten cuidado. Atento. Se sabe que va a ser difícil. Buen trabajo. Del bebé. Lo sé. Pero esto es más grande que nosotros ahora. Ven a mi laboratorio. Se iba para allá. Como que el juego dijo: está demorando para venir.
encenderlo. Papi, me acabo de dar cuenta que esta herramienta me sirve para quitarle los botones al teclado mecánico. Me acabo de quedar de cuenta que esto me sirve para quitarle los shishes al teclado mecánico. Porque acabo de caer en cuenta. Lo mismo. Se cogen aquí a los lados y se saca. Y tiene la misma cobertura y el mismo tamaño. Estaba esa herramienta, o sea, que en algún momento le iba a usar para él. Ahora sí queda arriba. Pues gracias al que me puso ese símbolo ahí. Pero que... Aquí vamos. Thank you.
Gracias por venir, Sam. Oye. ¿Cómo diablos por...? En el coche. Gracias por su contribución. Sí, yo creo que me vuelvo, ¿no?
hacer todo lo que tengo que hacer. Se marica de todo el coche. Que parece que se ha encendido esa vela.
Hola, Sam. Gracias por regresar. Tengo algo para ti. Este es tu brazalete nuevo. Aún funciona como una terminal, pero añadí una función de arma. Pude rediseñar todo desde cero después de la última conexión. Ahora también es un arma. Así es. Cortacordones. Debería explicarlo. Las CB están conectadas al otro lado por cordones umbilicales, ¿sí? Cuando esos cordones ponen en contacto la materia de nuestro mundo con su antimateria, ¡boom! Vacío. Pero, como Deathman teorizó, tu sangre tiene propiedades únicas. Se puede usar para cortar el cordón de una CB. Así que, añadí esa función. Corta el cordón de la CB y regresará al mundo de los muertos. Sin CB, no hay vacío. Todos ganan. ¿Esto puede desvincularlas? Si logras acercarte sin que se den cuenta, sí. Superesposas cortacordones. Claro. Vamos a probarlas. Contarle al bebé. Corta el cordón que nos conecta. Está profundamente dormida. Me aseguré de que tomara mucha leche. Solo hazlo. Por favor, Sam. Libéranos. Este mundo nunca le perteneció, pero a la vez no quería que lo abandonara. Aunque ya está perdida. La verdad es que en realidad, no es mi hija. El ataque y lo demás, todo fue mentira. No, esa parte fue verdad. Mis ovarios no producen óvulos. Y Lokna tiene problemas con su útero. Para resumirlo, ninguna de las dos puede tener hijos. Lo había aceptado. Digo, niños, ¿quién los necesita? Pensé. Pero mi hermana pensaba distinto. Lokna quería un hijo. Alguien con sus genes. Se enamoró de otro miembro de Bridges, pero murió en un accidente. Estaba devastada, claro. Yo igual. En ese tiempo, al ser emociones fuertes como esa, podía sentir las suyas y ella las mías. Cuando sentí su deseo de irse con él, de acabar con todo, fui y dije, tengamos un bebé. Tomamos uno de los óvulos de Lokna y lo fertilizamos con su esperma congelado. Y llevé el embarazo a término. Un bebé saludable creció dentro de mí. Pero luego ocurrió el ataque. Y se cortó nuestro lazo. Quería decírselo. Pero estaba vinculada a la criatura. No podía solo abandonarla. Pero me equivoqué. Lokna debe saberlo. Debes romper algunos vínculos para crear otros. No puedes estar vinculado a todo. Si vamos a reconectar el mundo, primero debo reconectarme con mi hermana. Entonces, Sam, hazlo. Oh.
Llévame a casa, Alumna. Sam, me subes al cierre. Hace mucho tiempo que no salgo. Es demasiado para asimilar de golpe. ¿Estás segura? Creí que después de tanto tiempo bajo los escombros serías claustrofóbica. Estaré bien, siempre y cuando pueda ver más allá. El calor de la luz, la caricia del viento, el aroma del mundo. Eres afortunado. Ustedes aún están conectados. ¿Está bien, Sam? Hay que irnos. Risa, no puedo ir al lado del coche, no sé, ahí sentada, pero tengo que llevar la comunidad carga. Estás ocupado. No hay problema. Siempre podemos ajustar un poco las reglas. Prepárate, Sam. Ya viene. Yo me acordaba de esta pelea, la verdad. No estoy preparado. Se ve hambriento. Si quieres sobrevivir, solo no dejes que te coma. ¿Suena divertido? Por supuesto que sí.
Encontraremos a mamá. Fin del recorrido, Sam. Me parece injusto. Estaba preparado. Bueno, voy a huir porque esa pelea como que...
No puedo seguir usando el bait. Gracias por tu contribución. Puente destruyó el hospital donde me estaba. Va quedando. Todavía tengo pesadillas. Aún oigo el crujido antes de que se desmoronara. Le tengo pánico a los puentes desde entonces. Y sí, sé cómo suena eso, teniendo en cuenta a nuestro empleador. También le temo a la oscuridad.
Ya no duermo. Va a ser el camino largo. Tenía la tentación de cruzarme la montaña con ella atrás, pero es que tengo mucha carga para el puente. Estaba pensando entonces en meter el coche, pero es que ahorita pelear con CB ya no. Ya no. No tuve. Siempre responde ahí el mismo pedido.
Yo me hice atado. Sigo sin creer que tenemos de nuevo. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Tu trabajo es muy... Por Bitcoin. Que lo vamos a dejar aquí por...
2, 1.